El diputado Freddy Mamania el día de hoy compartió un taller de orientación vocacional con los estudiantes de la Unidad Educativa Unión Bolivariana desde la Ciudad del Alto, donde el diputado Mamani participó con los alumnos para orientarlo. Han dicho claramente, Mamania le ha pedido pues a cuidar nuestros recursos naturales a los estudiantes. En cualquiera de las convocatorias. Para el año se van a lanzar muchas convocatorias, estamos hablando desde las universidades, institutos, vamos a tener para colegios militares, para academia de policías, vamos a tener para las... ¿qué más? Bueno, todas las posibilidades de estudiar a un nivel superior. Entonces, una de las preguntas ya les estamos transmitiendo. ¿Cuántos órganos tiene nuestro Estado plurinacional? Ustedes dicen cuatro. ¿Cuáles son? No, órgano legislativo, muy bien. Órgano electoral, ya. Órgano judicial y ejecutivo. Muy bien, cuatro órganos. ¿En cuál de los órganos nos encontramos ahora? Legislativo. ¿Quiénes componen el órgano legislativo? Los diputados y senadores. ¿Cuál es el trabajo que cumple el órgano legislativo? De sentarse, de elaborar leyes. Todas las leyes han sido aprobadas por este órgano. Órgano ejecutivo. ¿Quiénes son los que componen órgano ejecutivo? Sea, por ahí estamos con menos, ya no, creo que nos vamos a... Ya, presidente, vicepresidente, ministro. Muy bien. Ya estamos avanzando, ¿ves? El otro órgano. Ya, ¿y qué hace el órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo ejecuta. ¿Está bien? Claro que sí ejecuta. Es cierto, pero ejecuta todos los proyectos macros, micros e inclusive hace cumplir las leyes que desde acá aprobamos, muchas. Y otras leyes hace cumplir el otro órgano, ¿cuál es? Judicial. ¿Quiénes están ahí? Jueces, magistrados. ¿Quién más? Vocales. ¿Hasta ahí? Ya, ¿qué hace entonces el órgano judicial? ¿Qué hará? Se encarga de la justicia. Claro que sí. Se encarga de la justicia. Pero ahí aplica las leyes que nosotros hemos aprobado, ¿no? Ahí está, si alguien ha cometido algún delito, ahí va, ¿no? Entonces ellos determinan dónde va a ser. Ahí está acompañando también nuestra policía boliviana para poder hacer cumplir todo esto. Bueno, finalmente tenemos el órgano, ¿cómo es? El órgano electoral. ¿De qué se encarga el órgano electoral? De las elecciones nacionales, subnacionales, elecciones primarias, elecciones de jueces, de todos ellos. Todas las elecciones. Entonces, ya estamos listos entonces para el examen. Y además, el día de hoy espero que ya han definido qué van a estudiar. ¿No? ¿Ya está? Ya. ¿Quiénes van a ser los militares entonces? Levante la mano. Ya. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco militares. ¿Quiénes van a ser policías? Uno, dos, tres, cuatro. Ya, estoy viendo, pero ahorita estamos registrando inclusive con las cámaras. ¿Quiénes van a ser los abogados?
Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro. No, pues usted ya es abogado, por favor, ¿qué le está pasando? Nuevamente quiere estudiar para ser abogado. Ya, muy bien. Sí. Medicina. ¿Quiénes van a ser? Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 médicos que van a cuidar la salud del pueblo. ¿Qué más tenemos? ¿Quiénes van a ser los administradores de empresas? Uno. Nada más. ¿Quiénes van a ser los maestros? Uno. Dos. Ya, tres. Ya, ¿qué más? ¿Qué más van a ser los demás? Ingeniero civil, ¿quiénes son? Uno, dos. Ya, en ingeniería tenemos cualquier cantidad, ¿no? 11 carreras, bueno. ¿Quiénes van a ser entonces los ingenieros? Así no me tendría que ser, ¿no? Ahí está, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Perfecto, está bien registrado, así que nadie debe estar dudando ahora en qué va a estudiar. ¿Alguien más? ¿Nos hemos olvidado? ¿Mecánico? ¿Ingeniero en la mecánica? Muy bien, por supuesto que sí. ¿Qué más tenemos? ¿Arquitecto alguien? Uno, un arquitecto, dos. ¿Qué más? Ya, bueno. Entonces quiere decir que todos ya estamos listos, ya hemos definido. Es como que alguien ya está listo para el matrimonio, porque se va a casar con su profesión. Ah, ¿ves? Estaban pensando que con quién me voy a casar, estaban mirando ahí al costado y no, no. Conseguir una profesión es como que te estás matrimoniando, porque después la vida te va a quitar, te mueres y también el profesional ha muerto. Por eso es importante definir esto. Yo quiero agradecer a todos los que han sido partícipes, a la cabeza de nuestro oficial mayor. Estoy seguro que mi coronel ha sido parte de poder compartir. Aquí no hemos venido a enseñar, sino compartir experiencias, ¿no? Y estoy seguro que también nuestros abogados allá, nuestros informáticos, no sé quiénes más habrían sido participado, pero han participado varios. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta exactamente dónde queremos ir. Jóvenes, yo solamente quiero decirles que hagan en su vida lo que les gusta. ¿Ya? Lo que no les gusta, ¿para qué vamos a estar esforzándonos en eso, no? Luego quiero indicarles también, primero siempre estar muy conscientes del origen que ustedes tienen que reconocerse ustedes mismos, para qué son capaces, quiénes son ustedes, de dónde vienen, dónde estamos y dónde queremos ir. Porque si no sabemos de dónde hemos venido, imagínense, no sabemos dónde estamos ahorita. Peor todavía, ya no vamos a saber dónde queremos ir, ¿no? Es como un borrachito que está totalmente y no sabe, ¿dónde es tu casa? No sé. ¿Dónde está siendo? A mi casa. Pero ¿dónde es? No sabe. Fíjense, por eso es importante, jóvenes, ubicarse dónde estamos y dónde queremos ir. Jóvenes estudiantes, de verdad, a mí me place mucho de que ustedes hayan estado acá presentes toda la mañana y parte de la tarde. Espero que puedan lograr a conocer estos espacios del órgano legislativo. Tenemos dos palacios, un palacio antiguo, ese palacio que representa al Estado republicano, racista, discriminador. Ahora estamos en el otro palacio que representa el Estado plurinacional de Bolivia. ¿Y cuántos estados tiene nuestro estado plurinacional? ¿O cuántas naciones? ¿Cuántas? 36 naciones. Por eso es que este edificio, van a ver, que está construido,
un cubo perfecto que mide 36 por 36 por 36 por todos los lados. Y en cada piso están los iconos de cada nación. Entonces, jóvenes, estamos en ese espacio. Hemos cambiado la historia de nuestro país y por eso es importante que ustedes vayan viendo en esa línea. Y finalmente quiero decirles, no quiero cansarles mucho, tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. A nuestros abuelos, a nuestros tatarabuelos, les han sometido primero dejándolos en la ignorancia, no querían que aprendan la lectura, ni leer, ni escribir, y segundo que les han sometido con este trabajo forzado para que se pueda explotar la minería en nuestro país. En el Cerro Rico de Potosí se lo han cargado y nosotros nos quedamos en la miseria. Uno de los recursos naturales, la minería. Segundo recurso natural, ¿cuál será? Hay otro recurso natural más que tenemos. Tenemos muchas. El litio viene ahora. Pero los dos recursos naturales anteriores. Estamos hablando de la minería, el petróleo. El petróleo, el gas domicilio que tenemos ahí, es producto de las grandes perforaciones que se han hecho en nuestro país. Entonces, fíjense, este recurso de la misma manera estaba siendo explotado. Se lo estaban cargando el dinero a los grandes empresarios transnacionales. Ahora hemos recuperado y por eso es que ahora tenemos estas posibilidades, estas facilidades, de que ustedes pueden ingresar sin mayores problemas a las diferentes instituciones superiores. Lo que nuestros padres no podían hacer. Y luego finalmente viene el otro recurso natural, más grande que está en la reserva todavía, y ese es lo que decía el joven, el litio. ¿Y dónde está el litio? ¿De dónde vamos a extraer litio? Del salar más grande del mundo. ¿Dónde está? En Uyuni. ¿En qué departamento está Uyuni? En Potosí. En Oruro también tenemos otro salar. ¿Qué se llama ese salar? Coipasa. Otro salar que está ahí, otra reserva. Claro que no es exactamente el mismo tamaño. Y en el departamento de La Paz también tenemos nuestro salar. ¿Alguien sabe? ¿Qué se llama? Nadie. Porque en La Paz, o en La Paz, el sal que consumimos todavía es de ese salar que tenemos en La Paz, en el departamento de La Paz. ¿Alguien sabe? Nadie. Nadie es de ese lugar. Está en la provincia Pacajes. Ahí está el salar. Ahí de ahí, bueno, entonces trabajo de investigación, como su departamento, no vamos a conocer nuestro salar. Entonces, ese es el otro recurso natural del que hay que cuidar, jóvenes. Eso ya va a ser el sostén de esta vida, de esta nueva generación que va a ser para ustedes. Entonces, yo solamente agradecerles nuevamente a todos los que han participado en esta mañana y especialmente a ustedes por venir. Y también agradecer a sus padres de familia, sus papás. Estoy seguro que el 100% quiere lo mejor de sus hijos. Y lo mejor de sus hijos es que sus hijos se preparen. Y acá no me digan que algunos estudiantes no tenemos recursos económicos y por lo tanto no vamos a poder estudiar. Eso es mentira. Eso puede ser parte, cierto. Pero lo más importante es tener voluntad, de tener los esfuerzos para estudiar, leer todos los libros que tengamos que ver. Jóvenes, ¿han leído un textito que se llama Los amargos años de un estudiante? Ah, no, de verdad que aquí teníamos que dar un examen con relación a ese textito, me he olvidado. Ahí, ¿quién es el personaje principal? ¿Quién es? ¿Se han olvidado? ¿Quién es el personaje principal de ese texto que se llama Los amargos años de un estudiante?
Entonces no lo han leído, ¿no? O se han olvidado. Se llama Teodoro. Teodoro es el personaje principal de esa obra. Entonces Teodoro no ha necesitado recursos millonarios. Ha necesitado lo suficiente y con eso ha podido estudiar y ha sido el mejor médico de Bolivia y el mejor médico del mundo. Por eso, fíjense, aquí lo más importante es la voluntad, ¿no? Y no, nunca piensen que es que no tengo suerte, por eso no he podido estudiar. Es que he nacido estrellado y no con estrellas. Eso no hay, jóvenes. Aquí lo más importante es voluntad, esfuerzo, capacidad y oportunidad. La oportunidad, se van a lanzar las convocatorias para el siguiente año y tenemos que ser capaces para poder aprobar todos los exámenes que se puedan presentar y vamos a hacer. Ahí están nuestros militares, nuestros policías, nuestros abogados, están nuestros médicos, están nuestros arquitectos, nuestros ingenieros. Ahí está. Jóvenes, que sea un gran día, el día de hoy. Y esperamos que con todos estos encuentros pueda servirles de algo. Y además, quiero decirles, la juventud no es eterna. La juventud es pasajera. Ustedes seguramente recordarán como que el día de ayer estaban en educación inicial y hoy día, mira, por ejemplo, ya son bachilleres. Así pasa el tiempo, rápidamente. Así que no tenemos por qué perder el tiempo, sino más bien aprovechar al máximo. Jóvenes, entonces solamente desearles lo mejor. Esperamos que nuevamente estas charlas puedan tenerlo muy a pecho y puedan practicarlo y puedan ubicarse además con todas las charlas que se ha hecho en esta mañana. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, me parece que no hay todavía seguridad. Algunos, creo que sí. Posiblemente, no, tiene que haber seguridad. Aquí estamos listos para poder avanzar. Sí, hemos traído un pequeño presente. Voy a invitar a los dos asesores.